En videos anteriores he hablado de que Ibarra debe irse de Boca y no debe continuar. Bueno, hoy quiero ir más puntual a por qué no debe seguir. Ya comenté, lo comenté en varios videos, y lo vengo comentando muchas veces, pero este video, que va a ser corto seguramente, como la confianza que tiene en Ibarra, quiero que meter todo lo que no me gusta de Ibarra. ¿Ok? Yo considero a un técnico capaz por la cantidad de herramientas que es capaz de manipular en un cierto plazo. Yo, por ejemplo, creo que a un técnico en el fútbol argentino hay que darle mínimo 10 partidos. Mínimo 10 partidos para ver algo. En menos de 10 partidos vos no podés sacar conclusiones de nada. Es más, de hecho, 10 partidos me parece poco. Capaz que hasta 15 podríamos llegar. Si vos, entre los 10 y los 15 partidos, no ves que el equipo tenga un plan de juego, una evolución, una constancia en el rendimiento, si es positivo, por supuesto, si es negativo, bueno, demuestra que es regular, pero para abajo. Bueno, en base a lo que vos veas, podés evaluar si ese proyecto es bueno o es malo. Por lo cual, quiero que quede esto en claro. Ibarra lleva más de 20 partidos. Mucho más de 20 partidos. Dirigió en prácticamente todas las competiciones de Boca. Menos la Copa Argentina, perdón, la Copa Argentina. Menos la Copa Libertadores y la Copa de la Liga, ha dirigido todo. Campeonato, la Copa Argentina, Trofeo de Campeones, dos Supercopas. Dirigió todo. En finales, a un solo partido. Semifinales de Copa Argentina. Ha dirigido una seguidilla muy larga de partidos por el campeonato, en el cual salió campeón, más el que se está jugando ahora. Amistosos también. Vamos, ha jugado todo. Bueno, ha dirigido todo en realidad. En todos estos partidos que ha dirigido, yo no he visto una evolución en el equipo. Ni siquiera cuando salió campeón. Vi evolución en jugadores, pero no en el equipo. No he visto que jugadores como Fabra o Advíncula hayan sacado el rendimiento que pueden dar. Y de hecho, en el caso de Fabra, no lo he visto al nivel que puede dar. Porque sí, alguno me dirá, no, pero con Lanús hizo una jugada que terminó con el gol de Benedetto después del partido con River y eso nos permitió ser campeón. Sí, bueno, una jugada aislada que significó mucho, es cierto. Ahora, una jugada no es rendimiento estable. Porque por algo Fabra ha salido muchas veces en lo que va el año. Y debió salir muchas más el año pasado. Y directamente Advíncula no ha podido encontrar su nivel. No lo ha encontrado. Con Bataglia un poco, pero con Ibarra, Advíncula no ha encontrado nada de nivel. Nada. La defensa, Figal únicamente, pero por mérito propio. El arquero, bueno, ahí no hay mucho para hacer. Ahora, lo que ha pasado con Varela, con Paul Fernández, con Ramírez, con Oscar Romero, con Medina, con Pallero, con X Fernández, con el mismo Rolón. Son muchos jugadores y sorprende que salvo Oscar Romero, el resto ha bajado y ha bajado mucho. El caso Ramírez y Paul Fernández es para analizar. Es tremendamente para analizar. Que vos seas incapaz de sacarle un rendimiento constante a estos futbolistas. Y mirá, lo lamento. Y el caso más fuerte es el caso Villa. Villa está jugando a su peor nivel desde que está en Boca. Comparable únicamente cuando llegó a mitad de año de 2018 con Guillermo. Que era entendible porque eran sus primeros 6 meses. Ahora, ni siquiera en ese Boca Villa jugaba tan mal como ahora. Villa ahora directamente está solo. Está solo, no hay un esquema. Ni Villa juega bien por el equipo, ni tampoco lo hace Oscar Romero. Benedetto, Merentiel, Vázquez han sufrido que el equipo es incapaz de construir colectivamente una jugada. Cada tanto alguna conexión individual, pero como pasó el otro día con Sandes y Benedetto, cada tanto
como puede pasar con Merentiel y Langoni, alguna buena jugada de Romero, algún córner, una presión capaz de Medina que termina en un gol de Figal contra Vélez. Ahora, son jugadas recontra aisladas, recontra aisladas. Eso, lo lamento, es responsabilidad del técnico. Que el técnico sea incapaz de sacarle provecho al talento de Alan Varela para mí ya es imperdonable. Que no sea capaz de hacer que Varela y X Fernández puedan jugar juntos, puedan ser capaz de entenderse, de coordinar entre sí. Y mirá, yo no sé si Ibarra sea un técnico de primer nivel. No lo creo. Y lo veo muy mal, de hecho. Habla muy mal de él si es incapaz de hacerlo. No digo que sea fácil. Ahora, tenés que ser capaz de que por lo menos no choquen entre sí. Tenés que ser capaz de demostrar algo. Ha hecho cambios populistas. Ha cedido mucho ante la presión en pleno partido. Ha demostrado que en cuanto a personalidad, y mirá, tampoco tiene mucho. Y cuando lo ha demostrado ha sido casi por una necedad enorme, como es el caso de Paul Fernández. Seguir insistiendo en poner a Paul Fernández con Varela juntos, como una especie de doble 5, y poner a Oscar Romero arriba, y no darse cuenta que eso va a hacer que el equipo se parta muchas veces, y que le pase una vez, dos, tres veces, cuatro veces por partido, y que encima le pase en todos los partidos, y no corregirlo, me parece ya de un nivel de torpeza bastante grande. Que sea incapaz de construir algo en todos los partidos que ha tenido Ibarra, yo lo lamento, pero demuestra que no está capacitado. Y que aún encima su único logro, que podríamos decir que lo hizo bien, fue el tema Langoni, tampoco es propio porque él no creía en eso. ¿Y por qué no cree en Langoni? Porque cuando Villa volvió, lo puso a Villa y sentó a Langoni. Y lo sentó. Así que claramente no había mucha confianza, que digamos, en el pibe. Otra cosa, me sorprende que no entiendan que Langoni no es extremo, es segundo delantero. Puede jugar como extremo y como es joven y es rapidito, seguramente lo va a hacer bien, pero no es extremo. También me sorprende que no se den cuenta que Oscar Romero no va a poder jugar nunca bien con el famoso 4-3-3. No va a poder jugar nunca bien ahí, nunca. Si querés jugar con Oscar Romero, jugá con un 4-4-2 o, mejor todavía, con un 4-2-3-1. Esos dos esquemas son mucho mejores que lo que venía poniendo con Oscar Romero. Mil veces mejor. Y de hecho, ya para cerrar, que no seas capaz, insisto, de sacarle rendimiento a Villa, me parece preocupante. De hecho, Bataglia fue capaz de sacarle mucho más rendimiento que vos. El mejor Villa fue con Russo y con Bataglia. Casi que con Bataglia fue mejor hasta que con Russo, porque con Russo era muy rápido pero definía mal. Y con Bataglia empezó a definir muy bien. Y ahora Villa la recibe, choca, se le escapa, erra los pases, está más morfón que nunca, no hay orden ahí, no hay control en Boca. Hay una anarquía tremenda. Eso es responsabilidad del técnico. Entonces yo lo lamento. Que no comprendas a tus jugadores. Que no comprendas qué esquemas le viene mejor al plantel. Y que no seas capaz aún encima de... Y sí, no quiero sonar como el pollo Viñolo, pero que no seas capaz de darle herramientas, como supuestamente el plantel es lo que se queja, que no hay herramientas. Bueno, sí, demuestra que también te falta. Y que no se enoje el Kai, pero no es solamente que no le dé herramientas, es que directamente ha pifiado en todo. En todo, hasta en términos de comunicación ha pifiado, porque decir que sacó a Izquierdos en su momento porque él quiso cuando no fue así, fue por orden de arriba, es comprarse un problema. Es comprarse un problema. Demuestra que directamente no sabe comunicar y no sabe gestionar el plantel tampoco. No sabe. Que el plantel está repleto de mañosos y de soberbios, no tengo dudas. Ahora, Ibarra tampoco ha sido capaz de generar que yo lo defienda.
Mi defensa Ibarra está en el maltrato que la dirigencia tiene con alargar esto. Esa es mi crítica, que por ahí puede ser una defensa Ibarra. Por lo que hizo como jugador, ahora como técnico Ibarra, ha pifiado en todo. En todo. Boca juega cada vez peor. No tiene idea, no hay proyecto, no hay nada. No hay nada positivo que rescatar, que yo diga, bueno, si Ibarra hace esto, no, yo ya directamente te digo, no creo en él. Es un acto de fe, no creo yo que Ibarra sea capaz de dar vuelta a esto, no lo creo. Ya le solté la mano. Una lástima, pero yo en este video lo ratifico y lo confirmo, no confío más en Ibarra y lo mejor que puede pasar, tanto para Boca como para él, es que separemos caminos. Boca por un lado e Ibarra por el otro. Ha dirigido, ha sido campeón 2 veces, eso evidentemente a él le va a dar el orgullo. Y yo puedo entender que él quiera dirigir la Copa Libertadores, pero otra copa más tirada por no tener un proyecto deportivo serio, no lo veo firme. En un proyecto deportivo, para mí, lo más importante es el técnico. Y si no crees en el técnico y no te da argumentos para creer en él y ver esperanzas a futuro, ¿qué proyecto es este? Lo lamento, pero yo no me subo a ese barco. A ese barco yo no me subo. Les mando un saludo y nos veremos en el siguiente video. Me da pena, pero es lo que pasa. Yo no veo, evidentemente, que esto se pueda encaminar. Ah, y otra cosa. Si el consejo tanto se queja, que dirijan ellos. Que Cassini se plante, vaya y se banque las que se banque Ibarra. Porque estas críticas mías a Ibarra son responsabilidad del consejo y de Riquelme. Que quede clarísimo eso. No tengo nada ni contra Batalla ni contra Ibarra. Ellos hacen lo que pueden. Ahora, si los que lo nombran no tienen conciencia de lo que pasa, bueno, ¿qué querés que haga? Abrazo grande.